Amigos, amigas, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana y aquí estamos con Crash Team Racing Nitro Fuel. Así es, y esta vez hoy vamos a jugar con un personaje que desbloqueamos ayer y que es muy tierno para ser verdad. Y esta vez vamos a jugar con la Copa Nitro. Y esta vez vamos a comenzar con... ¿Y adivinen qué? Sí, el que me pareció más tierno. Y esta vez se trata así, nada menos que... ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Baby Cortex! ¡Qué chistoso jugar con este personaje, en serio! Y ahora sí, vamos a jugar con él y vamos a personalizar un automóvil para que lo podamos jugar. ¡Uy, qué tierno aún! Ay, creo que lo voy a personalizar este automóvil. Y disculpen si me demoro un poco porque vamos a hacerlo más lindo aún el automóvil. Este no está nada mal. Ok. Y ahora sí, empecemos a echar carreras. Y bueno, y como siempre, en la descripción dejaré las redes sociales para que me sigan. Y también no olviden dejar su poderoso like para que así puedo seguir trayendo este juegazo de PlayStation 4. Y también las demás, sí. Porque no solamente eso, porque hay una variedad de juegos que quiero subir, ya que eso me motiva a traerles contenido a todos ustedes. Así que igual estamos con ustedes. Bueno, ahora sí empecemos y como siempre, las pantallas de carga tardan un poco, ya que pasa eso en un juego y no pasa eso. Y no está nada mal el escenario. Y ahora sí, a probar con este personaje, Baby Cortex. ¡Qué tierno! Y ahora sí, es hora de correr. Vamos. La verdad es que no soy tan bueno en este juego, porque igual tengo choques, o sea, los fails y eso. Ah, no me comí la... Eso. Vamos al turno. Eso. Chula. Vamos, vamos. Bien, al fin. Ah, verdad que hay un atajo ahí. Es que tomarla. Bueno, creo que lo vamos a hacer en la última vuelta. Bien. Bueno, esto es como... No es que sea un atajo. Que el caso es que otro lado para... ¡No! Eso sí que dolió. Oh. Bien. Ay, creo que eso no funcionó. Ah, era una poción. Qué manera de chocar. Ay, Dios mío. Ahora sí.
hay que tener cuidado con las TNT, porque las TNT... Aquí están atrás. École, pa. Chuta. Y como siempre, hay atajos que a veces vas muy lento. No como el de la primera copa, que sí se avanza un poco lento, pero igual hay que usar el turbo. Porque lo importante es el turbo. Vamos. Uy, evitemos una TNT. Uy, me llegó en serio. Me llegó. Vamos. Igual disculpen igual con la edición del video de ayer, porque lo tenía un poquito mal configurado y al final me daba la cuenta. Nada mal el tiempo. El lap 1, 54-31, el 2, 56-52 y el 3, 58-52. Nada mal. No, por favor. Oh, nada mal con esa cantidad de dinero. La Wumpas Coins. O sea, Wumpa Coin. Vamos con la segunda. Esta debe estar muy buena. Y para decir verdad, yo recomiendo bastante este juego porque está siendo muy jugado. Y ya todo el mundo lo está jugando. Entonces, yo se lo recomiendo. Es muy bueno. Igual no paro de jugarlo porque es que es adictivo. O sea que se muere un poco la pantalla de carga, ¿no? Igual que mañana sí o sí vamos a subir King of Fighters, porque justo me acordé que es que como desbloquea a este personaje, el Baby Cortex, decidí traerles este gameplay tan hermoso, porque esto es imperdible de subir. Así que ahora sí estamos jugando con Baby Cortex. Vamos, que se puede. Vamos. Bien. Nada mal. Igual hay que tener cuidado con esta. Oh, hay un atajo aquí. Aquí tienes cuidado. Buena. A la primera le hicimos. ¡Ah! No sé cómo llegó esa TNT. Bien. Bien. Vamos, súper bien. Hay que tener cuidado con los choques porque, bueno, a veces sí que son muy divertidos al chocar. Ah, no funcionó. Ah, miren, ahí hay una TNT. Uy, menos mal. Bien, vamos, vamos, que se puede. Oh. Ay, qué pasó. Ahora sí. Ay, no alcanzamos a llegar. Bien. No están nada mal los atajos. Oh, bien. A ver, vamos a ver el tiempo. Creo que el mejor tiempo fue el primer lap. Sí. El 43-47, el segundo 44-61 y el 49-04. No lo hicimos nada mal. No hay ningún challenge.
No, ninguno. Bueno, vamos con el tercero. Y eso que costó un poco, pero no tanto, porque con los choques a la primera, a veces cuesta un poquito al chocar, porque a veces pierdes un poco el equilibrio y después lo vuelves a recuperar cuando ya vuelves a conducir. Y para sí es verdad, estamos pensando hacer uno de Mario Kart Wii, pero va a costar un poco porque necesito conectarlo al a mi laptop y ya podría subirlo, porque lo que hace falta es el cable y también la pila del control. Así que eso faltaría para subir Mario Kart Wii. O sea, en ese juego no soy tan bueno, porque ahí ya tengo una falla ahí por el turbo. Y sí, a mí me falla el turbo en el Mario Kart Wii. Pero igual lo voy a tratar de subir. Disculpen. Compa refuerzo de Wii. Oh, pero miren esa. Bien. Bien. Nah. A esto es lo que me refería. Bien. Hay que tener las putas gumpas al máximo, ya que así puedes manejar mejor aún o mejorar la velocidad del vehículo. Aquí hay un atajo, pero este atajo sí que va a costar hacerlo. La ha chocado. Bien. Bien. Vamos a colocar esa TNT. No sé cómo se llama esa TNT, porque yo juego mucho al Crash, pero ya se me olvidó. Ah, la Nitro. Ahora me acordé. Ahora va, no nos funciona la primera. Bueno, ojalá que a la siguiente lo podamos lograr. Vamos, que se puede. Más que la tercera no funciona. Bien. Ay, ese choque fue. Ese choque dice que estuvo muy bueno. Vamos, vamos. Oye, que soy malo. Dando vueltas. Vamos. No, ya ni podemos hacer el atajo. Lamentablemente ya no lo podemos hacer. Bueno, creo. ¡Uy! El lap 3. Hicimos el mejor tiempo. 1.01.82. Y el lap 1 es el 1.03.76 y el 2 el 1.06.16. Nada mal, en serio. Wow. Ningún challenge complete. 50. Igual voy a tratar de conseguir todas las monedas Goombas para que igual en un próximo gameplay podamos comprarlas
Y también haré un directo de este juego para que igual podamos conseguir las monedas Goombas. Así que igual no se pierdan ese directo. Ojalá que se haga. Ojalá un domingo, porque el sábado me toca, creo que Tekken, si no me equivoco. Porque prometí que igual quiero retomar igual más los juegos del sábado. Yo sé que el Tekken está ahí, pero también quiero transmitir el GTA V que está pendiente, ya que estaba haciendo la serie del juego y no lo estaba continuando. Y también hay otro juego que ya ni me acuerdo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que eran los King of Fighters, o sea, el King of Fighters de la PlayStation 4, el 14 y el Street Fighter. Así que ojalá que se haga esos directos. Oh, pero miren esos saltos, papu. No, ese sí que falló al saltar. Vamos, baby Cortex. Ah. Bueno, eso no bastaba. Bien. Vamos. Pero qué buenos saltos. Y para sí, ¿verdad? Esta pista sí es larga. Ojalá que podamos conseguir el mayor tiempo posible. Igual por los saltos, lo que por los saltos igual ayuda a que podamos seguir avanzando. No, lo hice mal. Al fin. Ese turbo no está nada mal. Vamos, vamos, vamos. Ay, eso no está planeado. Vamos. Vamos, pero qué buen salto. Bien, eso. Oh, pero miren esos saltos. Wow, esto se está poniendo intenso. Oh. Uy. Bien. Vamos, súper bien. Bueno, lo hicimos para atrás, para... Bueno, ¿a quién no le parece que no a este personaje? Sí, te metí al tiempo. Bien. Bien. La ganamos. Pero miren, sacamos el mejor récord de esta pista. Sí, sacamos un 1.18.61.
Y eso que en el app 2 es el 1.21.64 y en el app 1 es el 1.20.58. Nada mal. O sea que hemos mejorado un poco en la hora de avanzar con el vehículo y también con Baby Cortex. Y ahora sí se viene lo mejor. Sí, el final de Baby Cortex. Uy, ya no sé por qué repite tanto ese nombre. Es que es demasiado bien. Sí. Y para decir verdad, desde que lo desbloqueé ayer, no lo quise jugar porque esto lo tengo que hacerlo en un gameplay. Entonces, no lo quise usar. Pero ahora sí, lo usamos. Y eso que el juego me gusta en inglés. Y eso que en español no me gusta mucho de este juego. Bueno, es que es el gusto que yo tengo yo a este juego, porque desde que conocí la saga Bandicoot, bueno, a mí me gustaba en inglés, pero en español no me gustaba. ¡Uy, pero qué tierno! Y miren cómo dispara con esos rayitos. ¡Qué malote! Bueno, y aquí nos despedimos. Y así nos estaremos viendo en un próximo gameplay. Así que no se olviden que igual mañana se viene ahora de verdad de King of Fighters Maximum Impact 2. Así que ojalá que lo suba y que lo disfrutemos. Así que cuídense, un saludo para todos, un abrazo fuerte y sayonara. Bye bye.